Gracias, señora presidenta. En primer lugar, y tras escuchar las intervenciones entre Junts y el candidato de Esquerra Republicana y asistir a este vergonzante y bochornoso espectáculo, les quiero transmitir que subo de verdad a esta tribuna con la determinación de recuperar Cataluña para los catalanes y para el proyecto ambicioso que ha sido y debe ser España. Es nuestra responsabilidad. Después de escuchar este espectáculo, les aseguro que es nuestra responsabilidad. La que nos han otorgado cientos de miles de catalanes, que no es otra que deshacer de una vez por todas la ruta a la que el separatismo y el resto de formaciones políticas, unas por acción y otras por omisión, han arrastrado a nuestra patria chica. Más de 200.000 catalanes han confiado en esta formación política que represento como presidente y portavoz. Y lo repito para aquellos que hayan querido salir de esta sala, más de 200.000 catalanes han confiado en esta formación política. Y les aseguro que podrán salir de esta sala, que podrán estigmatizar nuestro discurso, intentar censurarnos, pero les aseguro que no les vamos a defraudar. Somos el primer partido nacional con presencia en esta Cámara y defenderemos los intereses de la nación por encima de todo. Pues en la nación y en el Estado de Derecho, en el orden constitucional, donde reside la libertad y la igualdad de todos, catalanes, andaluces, gallegos, madrileños, castellanos. Pero soy consciente de que no somos los primeros en intentarlo. Pero sí les aseguro que seremos los únicos en llegar hasta el final. Sin perder de vista el objetivo último y apartados totalmente de la tentación en la que otros cayeron, de encontrar la paz a costa de los ideales y principios que nos han traído hasta aquí. No vamos a transitar un camino distinto y les recomiendo, de verdad, les recomiendo tanto a la presidenta del Parlamento imputada por corrupción como a todas las señorías que quieren robarnos Cataluña, que se vayan acostumbrando. Señor Aragonés, ni amnistía ni autodeterminación, cumplimiento íntegro de las penas y unidad nacional. Y van a escuchar la voz de los miles de catalanes que no están dispuestos a mirar hacia otro lado. Van a sentir su fuerza política y moral en esta Cámara y en la calle. Y les aseguro que cada vez serán más. Porque no están solos y nosotros vamos a ayudarles a romper la espiral del silencio que ustedes han impuesto a través del miedo, de la compra de voluntades y de la violencia que se respira en nuestras calles y que sufren desde el comerciante o el hostelero hasta el jubilado que quiere disfrutar de un paseo en paz. Nuestra posición, ya les avanzo, que va a ser radical. Radical en la restauración de las libertades y los derechos de los catalanes, en el orden constitucional vigente. Radical en la defensa y en la aplicación de la ley, porque nadie está por encima de ella y solo los aspirantes a tiranos creen ser superiores a sus compatriotas. Radical en el fortalecimiento de la nación y en la reivindicación de nuestra forma de Estado, sí, la monarquía parlamentaria y, por tanto, de su jefatura, la corona. Única institución que ha estado en el lugar que le correspondía en los momentos más duros, del lado de los catalanes, de la ley y de la nación. Seremos radicales y nos reafirmaremos en nuestra consideración de enemigos, que no adversarios, a quienes han dado un golpe de Estado, a quienes han volado por los aires la convivencia en nuestra tierra y utilizado además las instituciones para oprimir al pueblo de Cataluña. Seremos radicales en la defensa de la verdadera Cataluña, no en esa ensoñación, que usted expresaba con anterioridad, señor Aragonés, sectaria, de confrontación, de división. No, no, en la verdadera Cataluña, la de Balmes, la de Verdaguer, la de Josep Pla, la de Salvador Dalí, incluso la del señor Boedella. Una Cataluña fuerte en una patria grande. Porque nuestra democracia no es militante, pero nosotros somos militantes de la unidad de España, de la libertad y de la igualdad. Y quien ataca los principios rectores de toda sociedad democrática, como les he dicho, no es un adversario. Es enemigo de los catalanes y del legado que hemos recibido de generaciones pasadas. Ha llegado la hora de hablar alto y claro. Cataluña está peor que hace 40 años. Hace 40 años, un grupo de profesores que simpatizaba con distintas ideologías hacía un llamamiento a todos los ciudadanos demócratas para que suscribieran, apoyaran o difundieran un manifiesto. Un manifiesto que no buscaba otro fin que restaurar un ambiente de libertad, de tolerancia,
y de respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, que alertaba ya de la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que podía provocar en un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vieran gravemente amenazadas. El manifiesto de los 2.300, aunque fueron muchos más, los obreros de SEAT enviaron hasta 1.500 firmas, nacía del profundo conocimiento de hechos que venían sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua, derechos, por cierto, reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y al Estatuto de Autonomía, estaban siendo despreciados. Y no solo por personas o grupos particulares, no, sino por los mismos poderes públicos, sin que el Gobierno central o los partidos políticos dieran importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático. Por provenir precisamente de instituciones que no tenían otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Nadie puede negar lo denunciado por esos 2.300. A quienes desde aquí queremos conmemorar y transmitir nuestro respeto por su valentía, en tiempos en los que las críticas a las consecuencias del Estado de las autonomías, como salvoconducto del nacionalismo opresor y totalitario, eran metódicamente omitidas. Que la denuncia de los 2.300 era una verdad molesta e incómoda lo demuestra la persecución a la que fueron sometidos desde la propia Generalitat. Y el hecho de que a uno de ellos una pandilla de desalmados le pegara un tiro en la pierna y le dejara atado a un árbol para que falleciera desangrado es otra realidad. Pero lejos de tomar nota y rectificar, se dejó hacer y se permitió y facilitó el camino a la opresión y vulneración constante de los derechos fundamentales de los catalanes. Eso sí, con la desaparición paulatina del Estado en Cataluña. Los pactos del Majestic, suscritos por el gobierno de Aznar con el clan de los Pujol, fueron solo el primer paso. Un acuerdo que acababa con la igualdad de los españoles y que entregaba al separatismo las herramientas necesarias, entre ellas la educación, para enterrar cualquier oposición política durante los próximos años. Gracias a esos acuerdos, el separatismo pudo hacer y deshacer a su antojo en el ámbito educativo, adoctrinando a las nuevas generaciones en el odio y difundiendo falsedades sobre la historia de España y de Cataluña. Las cesiones continuaron con el nefasto gobierno del asalariado del tirano Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero. Es en ese momento cuando se realizaron unas modificaciones inconstitucionales al Estatuto de Cataluña, tal y como falló posteriormente el Tribunal Constitucional. Y todo lo que viene después, por desgracia, es bien sabido. El separatismo pasó de la vía lenta del desacato informal del programa 2000 de Pujol, programa que no tenía otro objeto que nacionalizar Cataluña y desnacionalizar España, al desacato frontal y abierto contra el golpe de Estado perpetrado por el separatismo después de la vergonzante y denominada Operación Diálogo. El rey Felipe VI frenó el golpe de Estado con su discurso el 3 de octubre. La corona, hoy atacada por todos los enemigos de la patria, fue la única institución que estuvo a la altura en un momento en que el separatismo había llevado a la Cataluña al borde del enfrentamiento civil. En palabras de Felipe VI, sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, decía, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. Vull expressar el nostre profund agraïment al nostre rei, Felip VI, i la nostra lleialtat incondicional a la corona, símbol de la unitat i permanència de la pàtria. El separatismo es la ruina de Cataluña. Tras el golpe de Estado de 2017, el crecimiento ha sido inferior al conjunto de España, y es una realidad. Han convertido una tierra antes próspera en un lugar donde el futuro de los jóvenes y mayores está en grave peligro. En grave peligro por el desempleo, con más de 500.000 de catalanes en paro. En grave peligro por la deuda, una deuda que suma el total de Madrid o Andalucía. En grave peligro por la inseguridad jurídica que todos ustedes han creado y por la expulsión real que ustedes han ocasionado de las empresas, más de 7.000, llevada a cabo por el separatismo. En grave peligro por el expolio fiscal con más de 15 impuestos propios que todos ustedes llevan promoviendo desde hace décadas, que por cierto, al que usted, expolio fiscal o infierno fiscal, no ha hecho ninguna referencia.
Y no es un problema de financiación territorial, no. Es un problema de despilfarro y de malversación de fondos públicos. De destinar el dinero, por ejemplo, a la agenda separatista y al enriquecimiento de sus afines. TV3, la NASA catalana, la Agencia de Ciberseguridad, la Agencia Tributaria, Exteriores, Diplocat, al Consorci. Todo ello supone un gasto de más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Todos los años, 1.000 millones de euros. Si lo quitamos ya, cuando mis hijos pequeños cumplan 40 años, habrán dejado de pagar la deuda. ¿Fins quan, senyor Aragonès, hauran de seguir pagant els catalans l'òrgan de propaganda i d'odi que representa TV3? ¿Fins quan hauran de seguir pagant els catalans les ambaixades catalanes a l'exterior? ¿Fins quan hauran de seguir pagant els catalans per mantenir la farsa ideològica d'un grapat de colpistes i lladres? I lladres, sí, perquè amb un repàs a la llista de presidents de la Generalitat de Catalunya n'hi ha prou per entendre com han fet del separatisme, de dividir i enfrontar els catalans un negoci lucratiu. El clan de los Pujol, una organización criminal, según el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que está a la espera de juicio por un sinfín de actividades corruptas. Artur Mas, condenado por responsabilidad contable por un total de 4,9 millones de euros. Carles Puigdemont, acusado de desviar 8 millones de euros para la celebración del famoso referéndum del 1 de octubre. Oriol Junqueras, condenado por malversación agravada de fondos públicos. Han institucionalizado la impunidad de la corrupción, hasta degradar tanto las instituciones de todos que se han atrevido a colocar a una imputada por corrupción al frente del Parlamento. ¿De verdad, señora Borràs, cree que es honorable y digna del lugar que ocupa? La lista es interminable y podríamos dedicar plenos enteros a nombrar corruptos, corruptores y malversadores. Mientras desde esta tribuna repetían la mentira de España nos roba, sus líderes metían la mano en el bolsillo de los catalanes y utilizaban el dinero de todos para financiar su agenda hacia el enriquecimiento de las élites separatistas y el empobrecimiento de las clases medias catalanas. Dicho de otro modo, el ascensor social en Cataluña solo es posible si se es parte de la maquinaria corrupta y totalitaria del separatismo o si se es rico. Han condenado a miles de niños a la desigualdad de oportunidades con la imposición lingüística. Hoy solo tienen oportunidades aquellos cuyas familias pueden llevar a sus hijos a colegios privados y aprender castellano. Y lo mismo sucede con la universidad y las plazas de funcionarios, donde prima ser parte de la tribu ideológica sectaria sobre el conocimiento. Y lo peor de todo es que pretenden seguir cometiendo excesos sin importar lo que piense la mayoría de la población a la que desprecian. Y repito, a la mayoría de población a la que ustedes desprecian, blanqueando, por ejemplo, listas de corruptos y acordando nuevos pactos del silencio. Pero sepan que las leyes en Cataluña, como en todo el territorio nacional, no son optativas. E ignorarlas, recuérdenlo bien, tiene consecuencias. Y nosotros exigiremos y velaremos por su aplicación. 40 años de división han provocado todos ustedes ruina y el empobrecimiento de los catalanes. Porque el separatismo y la izquierda, el bienestar de los trabajadores, no les preocupa absolutamente nada. Por eso niegan ayudas a los hosteleros y autónomos, mientras ustedes siguen aumentando el gasto, por ejemplo, en gasto político. Llevan tantos años preocupados por contentar a esos fanáticos y a esas minorías, a las que ustedes han convertido en personajes que bailan al son de su farsa, que se han olvidado de las necesidades y reivindicaciones de la Cataluña real. Por eso, cuando Vox denuncia, por ejemplo, la inseguridad y los problemas derivados de la inmigración ilegal o la creciente islamización de Cataluña, ustedes se llevan las manos a la cabeza. Hoy, nuestros barrios son mucho más inseguros a causa de la inmigración ilegal y de la islamización de Cataluña. Hace 2 años, por ejemplo, nadie sabía que era un MENA. Hoy no hay quien no lo sepa ni lo que supone. A este respecto, he de decir que se equivoca quien piense que a su barrio no va a llegar la inseguridad producida por muchos de estos delincuentes reincidentes. En Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca y Suecia nunca pensaron que la convivencia y la seguridad estuviera en riesgo por este tipo de personas. Hoy Macron, habla de separatismo islamista y la primera ministra danesa, socialdemócrata, declaró recientemente que la cohesión social estaba bajo amenaza y afirmó que 1 de cada 5 jóvenes de origen no occidental y que no estaba adaptado ni aceptaba las tradiciones y culturales del país que la acogía, había violado el Código Penal antes de los 21 años, es decir, 1 de cada 5.
En Dinamarca, el ministro del Interior ha presentado un plan para evitar la expansión de estos guetos multiculturales que atentan contra la convivencia y la forma de vida occidental, la estabilidad del propio país y su seguridad. Para evitar la expansión de este islamismo subversivo, el gobierno danés ha anunciado que limitará el número de residentes en los barrios de sus ciudades a un 30%. En Cataluña, el separatismo ha promovido y amparado este tipo de inmigración ilegal a la vez que ha favorecido la creciente islamización. Los menas reciben 664 euros mensuales, una paga prorrogada por unanimidad por todas las formaciones políticas para aquellos con edades comprendidas entre los 21 años y los 23. Y todo ello gracias al voto de todos los grupos aquí presentes, salvo Vox. No cuenten con nuestro voto jamás si se trata de destruir la convivencia o poner en riesgo la seguridad de nuestros compatriotas. Y yo reto desde aquí a los medios de comunicación y a los políticos a que tilden de xenófobos o racistas a todos aquellos padres, por ejemplo, que tienen miedo a que sus hijos vayan solos a ciertas horas por la calle, que son víctimas de robos o agresiones y que han visto cómo sus barrios, antes seguros y prósperos, son hoy el semillero de la delincuencia de toda Cataluña. Pero no contentos con haber transformado nuestros barrios en guetos en los que no impera la ley y sí la inseguridad, han hecho de Cataluña un campo de batalla en el que los violentos han arrasado y quemado miles de comercios, condenado a comerciantes y vecinos a ver cómo sus impuestos no sirven para nada, salvo para alimentar y proteger a malhechores. Han destinado tanto dinero y tanto esfuerzo a limpiar la cabeza, concienciar, lo llaman ustedes, que hasta hemos visto en esas noches de infamia y delincuencia cómo una farmacéutica decía a los violentos que se habían comportado bien porque solo tiraban piedras a los Mossos de Escuadra. Si su objetivo era hacer de Cataluña la región más violenta de España, hay que darles la enhorabuena. Lo han conseguido. Tal vez eso explique su admiración por un terrorista como Otegi. Le admiraban tanto, señores separatistas, en 1987, cuando la banda asesina voló por los aires Hipercor, segando la vida de catalanes. El odio que albergan los que ha llevado a demostrarse finalmente como lo que son, que no es otra cosa que unos indecentes que no guardan ni un tipo de respeto por el derecho más importante de todos, el derecho a la vida. Y si no guardan respeto por la vida, ¿qué cabía esperar, verdad, de la gestión del virus de Wuhan? Muerte y negligencia. La primera ola desbordó los hospitales y provocó una de las peores tasas de letalidad de España. Dejaron morir a nuestros mayores, ayudándoles a morir, como dijo uno de sus cargos. Y hasta la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales llegó a denunciar que en muchos casos no realizaban derivaciones de las residencias para salvar vidas. Ustedes representan el mayor de los problemas para la seguridad, para la salud, para la educación y la prosperidad de los catalanes y, por tanto, de todos los españoles. Porque Cataluña es España, por mucho que quieran robar lo que no es suyo. Deje de mancillar Cataluña, señor Aragonés. Deje de hablar de un sol poble, señor Aragonés. Cataluña es un pueblo diverso, plural, una manera especial de ser español. El separatismo odia a Cataluña y el odio mueve a los separatistas. Llevan décadas con la Generalitat secuestrada, trabajando por la independencia, construyendo estructuras de Estado, ninguneando la democracia española y faltando al respeto y dignidad de más de la mitad de los catalanes. Catalanes que no les votan y a los que ustedes pretenden silenciar por la vía de la coacción social y política. Décadas de una sociedad catalana en la que priman las redes clientelares, la fidelidad y la sumisión y no se tiene en cuenta para nada ni el mérito ni la capacidad. Los separatistas y los gobiernos de la Generalitat llevan lustros ignorando lo que significa la neutralidad de la administración pública, el respeto a la ley y el Estado de Derecho. Han normalizado comportamientos públicos que deberían sonrojar a cualquier demócrata, como la placidez, por ejemplo, con la que delincuentes condenados por sedición y malversación
hacen campaña electoral contra el Estado al que agredieron. Los tres jugadores, Junts, Esquerra Republicana y la CUP, pretenden mantener una situación en la que tengan la hegemonía. El único interés de los separatistas es el de seguir copando los cargos, manejando los presupuestos y la maquinaria de poder en Cataluña, con o sin independencia. La excusa perfecta para excluir sistemáticamente a la mitad de la población. No han construido absolutamente nada, salvo odio al pluralismo y al español, intentando además destruir nuestra identidad. Y les aseguro que les ha salido barato, eso es cierto. Pero hasta aquí hemos llegado. Vox va a liderar la oposición frontal a todas sus políticas, como he dicho, va a ser una oposición radical a todas las propuestas que ustedes han planteado. Y por ello vamos a exigir y trabajar desde el primer momento para recuperar las instituciones de Cataluña. Lo que no implica, por supuesto, desentendernos de nuestro ya conocido programa de máximos, la eliminación del Estado de las autonomías cuando contemos con el apoyo suficiente de los españoles. Y como paso previo, la devolución de competencias. Vamos a proteger a los catalanes de la emigración ilegal y vamos a fiscalizar las subvenciones a inmigrantes en situación irregular, así como todo tipo de financiación pública que ustedes destinan, por ejemplo, a las ONGs, colaboradoras necesarias del tráfico de personas. Vamos a recuperar la seguridad de nuestros barrios y vamos a denunciar la escalada de violencia e inseguridad en los barrios catalanes, los centros de menas, la ocupación, los narcopisos y los beneficios ofrecidos por todos ustedes a las mezquitas fundamentalistas. Y vamos a proteger también lo que ustedes han despreciado durante décadas, que es a nuestra industria, a nuestro sector primario. Y daremos voz de una vez por todas a los trabajadores de las plantas industriales que sufren por su culpa la deslocalización a terceros países y que tengan por seguro que defenderemos sus intereses. Vamos a recuperar también el derecho a la educación en español y la elección del centro educativo que ustedes les niegan a los padres. Denunciaremos siempre y con contundencia la inmersión lingüística que utiliza el catalán como método de adoctrinamiento del separatismo y apoyaremos la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos conforme a sus convicciones, tanto en colegios públicos como concertados o como privados. Vamos a auditar y a denunciar las subvenciones a aquellas asociaciones que imponen el catalán como lengua única en las escuelas. Y también vamos a poner fin a la criminalización de los negocios que rotulan en español. Vamos también a proteger el dinero de los catalanes de la asfixia que todos ustedes llevan promoviendo décadas. Y exigiremos, por supuesto, el cierre de TV3, maquinaria de odio y manipulación. El Diplocat y todas aquellas duplicidades administrativas y además exigiremos la supresión de todas las subvenciones a las organizaciones separatistas. Vamos a exigir y trabajar por proteger la salud de los catalanes. Vamos a exigir que el gasto público se centre de una vez por todas en la crisis sanitaria, que se realicen test masivos, que las mascarillas sean gratuitas y que el reforzamiento de la atención primaria sea real. Ni qué decir del plan de vacunación. Vamos a recuperar, además, la prosperidad de autónomos, hosteleros, comerciantes y trabajadores del sector turístico al que todos ustedes han condenado a la miseria. Seremos su voz y exigiremos que se acabe, entre otras muchas cosas, por ejemplo, con el Top Manta. Y pediremos, además, la exención temporal que ustedes niegan a estos trabajadores, por ejemplo, del pago de impuestos a los establecimientos a los que el Gobierno ha obligado a cerrar durante este año. Vamos a proteger también a los catalanes, a sus familias y a sus empresas, como he dicho, del expolio fiscal separatista. Vamos a exigir una reducción drástica de todos los impuestos, de esos que usted no ha hecho referencia, de esos impuestos que están ahogando a los catalanes, incluido también los tramos del IRPF, así como una bonificación al 99% de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Somos conscientes de que van a tratar de imponernos lo que ustedes llaman un cordón sanitario, que yo prefiero llamarlo cordón profundamente antidemocrático. Empezando por un radical disfrazado de moderado, que fue quien lo impulsó aquí, el señor Illa. Pero créanme que unos y otros no les va a servir
de nada. Venimos a insuflar esperanza a los catalanes, sobre todo tras ver los discursos de reproches y lejos de la realidad que afrontan el conjunto de los catalanes. Y les aseguro que no van a lograr matar a la Cataluña real, a la que todos ustedes tanto odian y desprecian. No han logrado intimidar a los candidatos de Vox y hoy diputados en esta Cámara durante la campaña electoral, a los cuales les quiero dar las gracias por su coraje y por su perseverancia. Ni a los más de 200.000 catalanes que nos han votado en unas elecciones que no han sido ni libres ni democráticas, y en las que toda España ha podido visualizar lo que son ustedes, el separatismo, que no es otra cosa que odio y violencia. Pero, ¿creen realmente que van a poder lograr pararnos? ¿Lo creen realmente? Hoy somos 11 y tenemos detrás a más de 200.000 catalanes. Yo les aseguro que hoy empieza Vox a liderar la oposición frontal al separatismo y a la izquierda en Cataluña. Viene a aportar, como he dicho, esperanza al conjunto de los catalanes, a liderar un proyecto que defienda la libertad, la igualdad, la seguridad y la prosperidad para todos los catalanes. Estamos aquí, defenderemos Cataluña y a los catalanes hasta el final. Y para acabar mi intervención, como acostumbro hacer en las grandes ocasiones y en un momento en el que los catalanes nos perciben como su única esperanza ante la izquierda y el separatismo, desde aquí les digo que Dios les bendiga y que Dios bendiga a nuestra Cataluña. Muchas gracias.